Inmediatamente, como les dije, salió Capriles, que está jugando gallo tapado, al parecer, para Rosales, y para Lup. Y le jaló la oreja a, supuestamente, María Corina y a Rosales. Siguiente titular, el exgobernador de Miranda, Capriles Radosky, invitó a la dirigente de la ultraderecha, María Corina Machado, y al gobernador del Zulia, Manuel Rosales, a dejar de lado sus diferencias y, sobre la base de las coincidencias, impulsar la participación política en la campaña presidencial. Cito textualmente: "Ojalá que María Corina y Manuel, ojalá que todos los que queremos cambio podamos coincidir y remar juntos. ¿Por qué no hacerlo? Ya han conversado. ¿Por qué no hacerlo de nuevo y buscar coincidencias que seguro serán más grandes que las diferencias?". Y continúa Capriles. Ahora dilo sin llorar, Capriles, por favor. Continúa diciendo: "La esperanza de millones de venezolanos está allí". Ahora dilo sin llorar, Capriles, por favor. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.